Regina, ¿estás lista para despegar? Sí, estamos listos. Regina, no te asustes, pero vamos a hacer un vuelo con turbulencias, Regina. ¿Te late? Amigos, vamos a hacer un vuelo de la zona, toda la zona que se quemó. Vamos a ver. ¡Comenzamos! Regina.com. ¡Ven a los forestales! Rafita, qué tristeza que ahorita nuestro bosque de la primavera se esté quemando, ¿verdad? Pero no te pongas triste, los brigadistas, bomberos, el ejército, los de protección civil y un montón de manos están ayudando a apagar el fuego. Sí, ahorita, aunque ahorita están investigando a causas de cómo se quemó, ¿verdad? A causa si fue intencionalmente o causa natural. Sí, pero me da mucha tristeza. Pero ya ve que lo están apagando, ya casi ya se termina de apagar, ¿verdad? Sí, Regina, ¿quieres ver la entrevista que le hice a Protección Civil? Sí, así que ¡corre entrevista! Hola amigos, estamos con José Manuel Martínez Murillo, primer comandante regional de Protección Civil de Jalisco. ¿Me puedes decir en qué zona estamos de la primavera? Estamos en una zona de campamento donde montamos la base de operaciones que se llama kilómetro 8.5 del camino que va hacia la primavera. ¿Y ayer qué pasó con el incendio? Bueno, pues ayer estuvimos trabajando las brigadas de diferentes corporaciones para controlar y principalmente liquidar el incendio. Prácticamente estuvo trabajando más de 43 horas continuas desde el día domingo hasta ahorita y prácticamente pues ya lo tenemos controlado. Estamos en una fase de liquidación. ¿Cuáles son las dependencias que participaron? Las dependencias que participaron en este operativo, estamos hablando de nivel federal, la Comisión Nacional Forestal, el Ejército Mexicano con la Secretaría de Defensa Nacional. Estuvimos también aquí participando lo que es la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, que ya lo mencioné, y así como dependencias estatales como la SEMADET, Fiscalía del Estado, Protección Civil del Estado de Jalisco, una OPD, que es el Organismo Público Descentralizado del Bosque de la Primavera, y así como municipios, ¿no? En municipios tuvimos bomberos forestales municipales, tuvimos también la Unidad Municipal de Protección Civil de Tlajomulco, Tala, la Unidad de Protección Civil también de Zapopan, coordinadamente. Entonces son varias agencias que estuvimos en conjunto la coordinación para el control y combate de incendio forestal. ¿Se sabe por qué se provocó el incendio? No, todavía no tenemos las causas. La Fiscalía, junto con el gobierno del estado, está haciendo las indagaciones, las investigaciones correspondientes para ver realmente de dónde se produjo, si fue accidental, provocado. Todo ese dato lo está haciendo la parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Regina, ¿le decimos adiós a nuestros héroes bomberos que van a apagar el cerro? Pues claro, ellos...
ellos son los que ayudan a apagar el incendio, ¿verdad? Y ahorita están llevándole comida a los bomberos. A los que se quedaron allá, ya queda muy poquito fuego, se le están llevando comida a los demás, ¿verdad? Sí, Regina, informó Rafita Arceo desde la primavera y... Regina Arceo y... ¡Azul!